¡Feliz día, mamá! Hola, gente linda que visita este hermoso canal. Soy Ludovico. El día de hoy es un video muy especial por el Día de la Madre. Y en especial para las mamitas de la RAX, la Red de Adolescentes y Jóvenes Solidarios, de la que vengo siendo representante. Y el día de hoy les rendiré un pequeño pero cariñoso homenaje por tu día, mamá. Y vamos a empezar con nuestra primera mamita, que se llama Andrea, que es mamita de nuestras carismáticas Patty, Katia y Cintia. A ella le dedicamos las siguientes palabras, que dice: el amor de una madre es el combustible que hace que un ser humano logre lo imposible. ¡Feliz día de la madre! ¡Feliz día nuevamente a la mamita Andrea! Y un abrazo de la familia de la Red de Adolescentes y Jóvenes Solidarios, RAX. A continuación tenemos a nuestra mamita María Elena. María Elena es mamita de nuestra carismática y también nueva integrante Camila, así que vamos a dedicarle unas palabras a la mamita María Elena. Eres el ángel más hermoso que Dios pudo enviar a mi vida. Hoy mi mayor bendición es tenerte a mi lado y guíes mi caminar con tu sabiduría y amor. ¡Feliz día, mamá! Es las palabras que dedicamos a la mamita María Elena, mamita de nuestra carismática Camila. Consiguientemente vamos a saludar a nuestra mamita Johnny Ángela, mamita de también nuestra nueva integrante Nicole, a quien le vamos a dedicar las siguientes palabras. Como el Día de la Madre no es solo una fecha, hoy quiero regalarte 365 días de sonrisa, 12 meses de amor y disponer toda mi vida para hacerte feliz. ¡Feliz día, mamá! Una vez más saludamos a la mamita Johnny Ángela, que la familia de la Red de Adolescentes y Jóvenes Solidarios le deseamos un feliz día de la madre. Ahora vamos con nuestra mamita Gladys. Gladys es mamita de nuestro compañero del carismático Anthony, así que le dedicamos las siguientes palabras. Si las mamás fueran flores, tú serías la más hermosa de las rosas. ¡Feliz día, mami! Una pequeña pero hermosa frase que dedicamos a la mamita Gladys. La mamita también parte obviamente de la Red de Adolescentes y Jóvenes Solidarios. Le damos un fuerte y caluroso abrazo por el Día de la Madre. A continuación tenemos un saludo muy especial para la mamita Nancy. Nancy es mamá de Jenny Luz, que es también una de nuestras nuevas integrantes, y de paso también mi hermana. Un saludo bien fraterno de parte de la Red de Adolescentes y Jóvenes Solidarios. A la mamita Nancy le vamos a dedicar las siguientes palabras. Gracias por estar siempre que te necesito, por tu paciencia infinita y por tu amor incondicional. Te quiero, mamá. Feliz Día de la Madre a nuestra mamita Nancy de parte de la Red de Adolescentes y Jóvenes Solidarios, de la RAX, obviamente un caluroso abrazo. Y por último tenemos a una mamita muy especial también, que en este caso es la mamita Victoria. En este caso viene siendo mi mamita, que de verdad le quiero demasiado y le dedico las siguientes palabras. El amor de una madre es paciente y comprensivo. Cuando todos los demás te abandonan, nunca falla o flaquea, aunque su corazón se esté rompiendo. ¡Feliz día, mamita! Un saludo hermoso también para la mamita Victoria, mi mamita hermosa. De verdad te quiero, un abrazo bien fraterno. Obviamente se lo voy a dar. Así que creo que con ella concluimos nuestros saluditos para las mamás y en general para cada una de las mamitas de los integrantes de la Red de Adolescentes y Jóvenes Solidarios de la RAX. Les mando un fuerte y caluroso abrazo. Chicos, ya saben, a sus mamitas todos los días, quiéranlas, díganlas que la quieren mucho, puesto a que sabemos que estamos en una situación muy complicada, que nos ha tocado estar más cerca de la familia. Todavía esto no acaba, valoremos lo que tenemos. Y también hacer un hincapié a aquellas madres que por las situaciones que sabemos no tienen ahora a sus hijos o a sus hijas a su lado. Sabemos que también hay mamás de este modo, y también a las personas que también ya no tienen a su mamita en la tierra, ¿no? Que ya está, ya se fue. Y bueno, creo que desde donde estén, desde arriba, desde el cielo, si es que creemos en él o al lado de Dios, como yo lo digo, como yo creo, creo que nos van a bendecir con mucho cariño. En este caso, por ejemplo, mi abuelita, que también, que paz descanse, ya está en lo más alto, y creo que desde ahí también va a velar a la familia y obviamente a todos ustedes. Y
esto todavía no acaba, así que sabemos que el Día de la Madre no es solo un día. Está bien que sea un día significativo este día del mes de mayo, pero hay que valorarlas, hay que cuidarlas, hay que decirles un te quiero todos los días, puesto a que no sabemos hasta dónde puede acompañarnos ellas. Y creo que lo mejor o el mejor amor que hay es el amor de madre. Así que cuídense mucho, chicos, valoren este día especial, cuiden a su mamita si es que todavía la tienen, si es que no, recuérdenla desde el fondo de su corazón. Sé que ellas de algún modo están con nosotros presentes, aunque ya no estén físicamente, pero espiritualmente están ahí adentro. Y bueno, gente, gracias por ver este video, compartan si te ha gustado y deja tus comentarios si tienes algún saludo especial, si quieres ver otro tipo de dinámicas o lo que haya más contenido para este canal. Y cuídate mucho, de verdad, te quiero bastante, cuídate. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired.